1 de septiembre de 1939. Tras una falsa acusación de que los polacos habían atacado una emisora de radio germana, la Alemania nazi lanza una campaña de represalia contra el país que desencadena la Segunda Guerra Mundial. Polonia se ve inmersa en una guerra en dos frentes cuando es invadida por la Unión Soviética desde el este el 17 de septiembre. Varsovia se rinde oficialmente a los alemanes el 28 del mismo mes y un día después, de acuerdo con el protocolo secreto de su pacto de no agresión, Alemania y la Unión Soviética se reparten la región por completo. Tras derrotar al ejército polaco, los alemanes reprimen sin piedad a la población local que consideran racialmente inferior, y en las semanas siguientes al ataque alemán a Polonia, las SS, la policía y las unidades militares alemanas fusilan a miles de civiles. Entre ellos se encontraban muchos miembros de la nobleza, el clero y la intelectualidad polacas. Aproximadamente 1,8 millones de judíos que quedan en la zona ocupada por Alemania son encarcelados en guetos, y tras la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941, más de 3 millones de judíos polacos son deportados a campos de concentración nazis. Uno de esos campos es Stutthof, y una de sus guardianas más infames es Gerda Steinhoff. Gerda Steinhoff nació el 29 de enero de 1922 en Danzig, la actual Gdansk, que entonces pertenecía a la ciudad-estado llamada Ciudad Libre de Danzig. En su adolescencia, Gerda, hija de padres evangélicos, trabajó como asistenta en una granja de Tiegenhagen, cerca de Danzig. Dicha Ciudad Libre se creó tras la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Versalles de 1919, las potencias vencedoras, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros estados aliados, impusieron a la derrotada Alemania condiciones territoriales, militares y económicas punitivas. Una de las disposiciones obligaba al país bávaro a ceder Prusia Occidental, incluida Danzig, al recién reconstruido estado de Polonia, al que se concedieron ciertos derechos sobre las instalaciones portuarias de la ciudad. Danzig, en gran parte un territorio étnicamente alemán, se convirtió en una ciudad libre bajo la protección de la Sociedad de Naciones, pero con vínculos administrativos especiales con Polonia. La Sociedad de Naciones fue la primera organización intergubernamental mundial cuya misión principal era mantener la paz en todo el planeta. Sin embargo, Alemania estaba resentida por la pérdida de esta ciudad mayoritariamente alemana, y tras la llegada al poder de Adolf Hitler y su partido nazi en enero de 1933, estaba decidido a anular las disposiciones militares y territoriales del Tratado de Versalles. Después de que en mayo de 1933 el partido nazi se convirtiera en el principal poder en Danzig, aumentó el sentimiento antipolaco y se intensificaron las políticas de germanización y segregación. En 1935, la comunidad judía de Danzig acudió a la Sociedad de Naciones en busca de ayuda, pero para entonces la organización era demasiado débil para tener suficiente influencia. A partir de 1937, se prohibió el empleo de polacos en empresas alemanas y se despidió a los ya empleados. Se prohibió el uso del idioma polaco en lugares públicos y a la población local no se le permitió entrar en varios restaurantes, en particular en los que eran propiedad de alemanes. Tras el pogromo de la Noche de los Cristales Rotos de noviembre de 1938, que consistió en una serie de violentos disturbios coordinados contra los judíos en toda la Alemania nazi y los territorios recién incorporados, se pusieron en vigor las leyes raciales de Núremberg con solo unos pocos cambios. Al endurecerse la legislación antijudía, la mayoría de los hebreos de Danzig emigraron, quedando solo 4.000. La comunidad judía y el gobierno decidieron cooperar con respecto a dicha emigración, y el 17 de diciembre de 1938 los judíos anunciaron públicamente que estaban dispuestos a marcharse. A partir de 1939, Gerda Steinhoff trabajó en una panadería de Danzig y más tarde fue revisora de tranvías. Cuando estalló la guerra, el 1 de septiembre de 1939, las fuerzas militares polacas de la ciudad resistieron hasta el 7 de septiembre. Hasta 4.500 miembros de la minoría polaca fueron arrestados y muchos de ellos ejecutados.
En la propia ciudad, cientos de prisioneros polacos fueron sometidos a crueles ejecuciones y experimentos, que incluyeron la castración de hombres y la esterilización de mujeres, consideradas peligrosas para la pureza de la raza nórdica, y la decapitación mediante guillotina. El sistema judicial fue una de las principales herramientas de la política de exterminio de los polacos dirigida por la Alemania nazi en la ciudad, y los veredictos estaban motivados por las declaraciones de que la población invadida era infrahumana. Cuando Danzig se unió a Alemania en septiembre de 1939, solo quedaban 1.600 judíos en la ciudad. La emigración continuó hasta el otoño de 1940 y a finales de febrero de 1941, los 600 judíos que quedaban en la ciudad fueron deportados a Polonia. En septiembre de 1939, los alemanes establecieron el campo de Stutthof, en una zona boscosa al oeste de la ciudad, situada a unos 35 kilómetros al este de Danzig. El campo original, conocido como el Campo Viejo, estaba rodeado por vallas de alambre de espino y 8 barracones para los internos, construidos por los prisioneros en 1940. El campo se creó en relación con el proyecto de limpieza étnica que incluía la liquidación de las élites polacas, como los miembros de la intelectualidad y los líderes religiosos y políticos. Incluso antes de la guerra, los alemanes habían creado listas de personas que debían ser detenidas y las autoridades nazis revisaban en secreto los lugares adecuados para establecer campos de concentración en su zona. Originalmente, Stutthof era un campo de internamiento civil dependiente del jefe de policía de Danzig, antes de su posterior expansión masiva. En noviembre de 1941 se convirtió en un campo de educación laboral para prisioneros políticos y personas acusadas de violar la disciplina laboral, administrado por la SD, Policía de Seguridad Alemana. Finalmente, en enero de 1942, Stutthof se convirtió en un campo de concentración regular bajo la jurisdicción de las SS. En 1943, el campo se amplió y se construyó un nuevo centro junto al anterior. Contenía 30 barracones nuevos y estaba rodeado de alambradas electrificadas. En 1943 se añadieron un crematorio y una cámara de gas, justo a tiempo para comenzar las ejecuciones en masa cuando Stutthof fue incluido en la solución final en junio de 1944. La capacidad máxima de la cámara de gas era de 150 personas por ejecución. Con el tiempo, el sistema de campos de Stutthof se convirtió en una vasta red de campos de trabajos forzados. Se establecieron 105 subcampos de Stutthof en el norte y centro de la Polonia ocupada por Alemania. Decenas de miles de personas, puede que hasta 100.000, fueron deportadas al campo de Stutthof. Los prisioneros eran principalmente polacos no judíos. Las condiciones en esta zona eran brutales. Muchos prisioneros murieron en epidemias de tifus que arrasaron el campo en el invierno de 1942 y de nuevo en 1944. Aquellos que los guardias de las SS consideraban demasiado débiles o enfermos para trabajar eran gaseados en la cámara. El uso del gas Zyklon B comenzó en junio de 1944. 4.000 prisioneros, entre ellos mujeres y niños judíos, fueron asesinados en una cámara de gas antes de la evacuación del campo. Los médicos del centro de reclusión también mataron a prisioneros enfermos o heridos en la enfermería con inyecciones letales de fenol. Más de 60.000 personas perdieron la vida en el campo de concentración de Stutthof y sus subcampos. Hasta 1942, casi todos los prisioneros eran polacos. El número de internos aumentó considerablemente en 1944, con los judíos formando una proporción significativa de los recién llegados. El primer contingente de 2.500 prisioneros judíos llegó de Auschwitz en julio de 1944. En total, 23.566 judíos, entre ellos 21.817 mujeres, fueron trasladados a Stutthof desde Auschwitz. El personal del campo estaba formado por guardias de las SS y, a partir de 1943, por auxiliares ucranianos. El 25 de enero de 1944, Gerda Steinhoff se casó y pronto tuvo un hijo. Ese mismo año, en junio, las SS de Stutthof empezaron a reclutar mujeres de Danzig y de las ciudades de los alrededores para entrenarlas como guardias del centro.
Esto se debió a la grave escasez, después de que el subcampo femenino de Stutthof, llamado Bromberg Ost, se estableciera en la ciudad de Bydgoszcz. Una de esas mujeres fue Gerda Steinhoff, que en aquella época trabajaba como conductora de tranvía. Hasta el 31 de octubre de 1944, perteneció a la guardia de las SS en uno de los 40 subcampos de Stutthof, el Stutthof SK3, y tenía bajo su jurisdicción a 400 mujeres y niños, todos a su merced. Del 31 de octubre al 1 de diciembre de 1944, fue SS Oberaufseherin en Danzig-Olm, otro subcampo de Stutthof. Ocupó el mismo cargo en Bromberg-Ost, el subcampo femenino de Stutthof mencionado anteriormente, del 1 de diciembre de 1944 al 18 de enero de 1945. En todos los campos, Steinhoff se dedicó a su trabajo y llegó a ser conocida como una supervisora despiadada. Así, era conocida por golpear hasta la muerte a algunas reclusas, incluidas niñas, con sus propias manos o con un látigo. Además, participaba en la selección de las prisioneras que iban a ser enviadas a las cámaras de gas. El 25 de enero de 1945, por sus servicios como supervisora, fue condecorada con la Cruz de Hierro. La evacuación de los prisioneros del sistema de campos de Stutthof, en el norte de Polonia, comenzó en enero de 1945. Cuando se inició la evacuación final, había casi 50.000 prisioneros en el sistema de campos de Stutthof, la inmensa mayoría de ellos judíos. Unos 5.000 prisioneros de los subcampos fueron conducidos a la costa del Mar Báltico, obligados a tirarse al agua para posteriormente ser ametrallados. El resto de los reclusos fueron enviados en dirección a Lauenburg, en el este de Alemania, pero tras quedar aislados por el avance de las fuerzas soviéticas, los alemanes obligaron a los prisioneros supervivientes a regresar a Stutthof, marchando en condiciones invernales severas y tratados de manera brutal por los guardias de las SS, miles murieron durante la marcha. A finales de abril de 1945, los prisioneros restantes fueron sacados de Stutthof por mar, ya que la zona estaba completamente rodeada por las fuerzas soviéticas. De nuevo, cientos de prisioneros fueron obligados a arrojarse al mar para ser fusilados. Se calcula que más de 25.000 reclusos, uno de cada dos, murieron durante la evacuación de Stutthof y sus subcampos. Cuando las fuerzas soviéticas liberaron Stutthof el 9 de mayo de 1945, solo encontraron a unos 100 prisioneros que habían logrado esconderse durante la evacuación final del campo. En total, unos 100.000 prisioneros pasaron por Stutthof. 60.000 de ellos perecieron, mientras que otros 22.000 fueron trasladados a otros campos de concentración. Poco antes del final de la guerra, Steinhoff escapó del campo y regresó a casa. Su detención se produjo el 25 de mayo de 1945. Steinhoff fue juzgada en el primer juicio de Stutthof, que comenzó el 25 de abril de 1946. Ella y sus compañeras nazis se declararon no culpables del cargo general de crímenes de guerra. Estas mujeres no parecían tomarse el juicio en serio, ya que se dice que se comportaron de forma insolente, riéndose y bromeando durante la totalidad del proceso. El juicio terminó el 31 de mayo. Gerda Steinhoff, por su implicación en las elecciones y su sádico abuso de las prisioneras, fue condenada a morir en la horca. Lloró cuando se anunció el veredicto. Su ejecución se celebró públicamente y se convirtió en un teatro del horror que fue grabado por los fotógrafos de la prensa oficial. Después de la Segunda Guerra Mundial, solo se llevaron a cabo 3 ejecuciones públicas de criminales de guerra en Polonia. Una de ellas tuvo lugar en la colina de Biskupia Górka, cerca de Gdańsk, antigua Danzig. Cuando el 4 de julio de 1946, 11 criminales nazis del campo de concentración de Stutthof, entre ellos, Gerda Steinhoff, de 24 años, fueron colgados de la horca. 200.000 personas estaban mirando. Ese día, la colina de Biskupia Górka vivió un auténtico asedio. 3 días antes, los periódicos habían informado de la fecha de la ejecución. Los centros de trabajo anunciaron un día libre y pusieron a disposición de los empleados transporte para acudir al acto. Todos podían desplazarse hasta allí para presenciar la ejecución.
Por todo ello, las fuerzas de seguridad temían que se produjera un linchamiento en cualquier momento, y la milicia y el ejército tuvieron dificultades para controlar a la enorme multitud. El 4 de julio hacía mucho calor. El sol brillaba con intensidad. Puntualmente, a las 5 de la tarde, 11 camiones abiertos llevaron a los prisioneros al lugar de ejecución, con las manos y las piernas atadas con cuerdas. En la plataforma de cada uno de los 11 camiones había un preso, 6 hombres y 5 mujeres en total. Los vehículos pasaron por debajo de la horca y los condenados fueron obligados a permanecer de pie en las plataformas o en las sillas en las que habían estado sentados. Antiguos prisioneros de Stutthof, vestidos con uniformes a rayas, se ofrecían voluntarios para hacer de verdugos. Se ocuparían de colocar un simple lazo de cuerda alrededor del cuello de los condenados. La ejecución se planeó de tal manera que, después de que cada camión avanzara, los 11 condenados quedaran suspendidos y sus cuerpos no cayeran desde una altura demasiado grande. Como resultado, las sogas no les rompían el cuello y no les causaban una muerte instantánea. Este método de ahorcamiento de caída corta provocó una tortuosa muerte por estrangulamiento de cada uno de los criminales, que duró entre 10 y 20 largos minutos. Cuando el conductor del primer camión, que transportaba a Johann Pauls, antiguo comandante de los guardias de Stutthof, arrancó el motor y avanzó lentamente, Pauls, antes de deslizarse por la plataforma y ser colgado, consiguió gritar «¡Heil Hitler!». Fue respondido con insultos por parte de la multitud. Cuando el cuerpo de Pauls se quedó inmóvil, otro camión empezó a moverse y otro criminal inició lo que los presentes en la ejecución describieron como la danza de la cuerda. A medida que cada camión avanzaba, los demás condenados tenían la oportunidad de ver bien lo que les esperaba en los momentos siguientes. Cuando el conductor de uno de los camiones no consiguió arrancar el motor tras intentarlo varias veces, un antiguo preso de Stutthof empujó al convicto fuera de la plataforma. La multitud se encendió y la totalidad de la gente gritó «¡Por nuestros maridos! ¡Por nuestros hijos!». Cuando murió el último convicto, las fuerzas de seguridad permitieron que la multitud subiera a la horca. La gente arrancó botones, cortó trozos de tela y pateó y destrozó los cadáveres. A continuación, echaron a los congregados y sacaron los cadáveres de la horca. Los llevaron a la Universidad de Medicina de Gdansk para utilizarlos como material didáctico en las clases de anatomía. No se derramaron lágrimas por Gerda Steinhoff. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.